bueno vamos a ver esto yo mm, eh, haría una, dis una distinción muy muy importante una cosa es ser funcionario y funcionario señoras y señores es una persona que ha hecho unas oposiciones que tiene unos conocimientos y que está desempeñando una labor eh, de una mayor o menor trascendencia, algunas tremendamente trascendentes, como pueden ser los médicos, como pueden ser los profesores y como pueden ser muchos otros, como puede ser, por, su, por supuesto, la policía, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, etc. Estos son funcionarios. Pero es que da la casualidad que de los 3.200.000 empleados públicos, según la EPA, ¿eh? hay 2 millones, según decía... Eh, el señor ministro de Hacienda del de señor eh, Rajoy, eh, que han entrado, que mejor dicho, lo decía al revés. Eh, lo que decía eh, eh, era que de los 3.200.000, solamente 1.200.000 han entrado con oposiciones limpias y transparentes. Y esta gente ha entrado, señoras y señores, a dedo pura y simplemente. Son los enchufados de la transición, que empezaron a entrar de 10 en fondo, se crearon las autonomías para colocar a cientos y cientos de miles de estos indocumentados que no saben hacer un o con un canuto. ¡Hombre! Ahora lo estamos viendo en Andalucía. Resulta que los psicólogos que tienen que tratar, supuestamente, pues luego tampoco las tratan, pero que tienen que tratar no estaban a, a las víctimas de la violencia de género, pues, eh, oye, que no tienen titulación. No. O sea, es una cosa verdaderamente ...verdaderamente tremenda. Sí, foren, pero bueno. forenses que intervienen en juicios que no estaban titulados. No, no, perfecto. Pero que es que esto es así. Pero bien, voy al, voy al tema, eh, un poco al tema, al tema central. Eh, de los 280.000 eh, empleados públicos, el señor Sánchez, eh, que, que, que es una cifra que está en la EPA, señor, eh, señores responsables económicos de los partidos de la oposición, que aquí os dedicáis. Un poquito de, por favor, que está en la EPA. 105.000 los ha colocado Sánchez. 105.000 los ha colocado desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre, que es eh, lo que... No, perdón, hasta el 31 de diciembre no, hasta el eh, 30 y, 31 de marzo. Bueno, es que esto es tremendo, pero es que el tema es muchísimo peor, es muchísimo más grave, eh, querido Jesús. Es que estos tíos ganan un 51% más la media salarial es un 51% superior a la media del sector privado, que son los que lo sostienen. Eso solo sucede. Eh, en el mundo civilizado no sucede en ningún sitio. Y en el menos civilizado eh, solo sucede en Venezuela y solo sucede en Cuba y en Corea del Norte probablemente. Es en los únicos sitios. El 51% más cobran estos tíos, estos, estas legiones y legiones de enchufados. Y luego ya... Dicen, ¿qué pasa? ¿Cómo se sostiene esto? Pues mire, aquí lo comentaba el otro día, pero si quiere le doy una cifra y luego después hablamos. Mire, el descuadre, otra de las cosas, señores responsables económicos. Del descuadre no me hable, porque.